En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. A ti, Señor, me acojo. No te quede yo nunca defraudado. Sácame de la red que me ha tendido, porque tú eres mi protector. Pues antes de empezar la Eucaristía, un par de avisos. Vale. El primero es que a partir de esta misa, después de esta misa, el confesor ya no estará en el confesionario, sino que estará en una de las salas para dejar espacio entre el confesor y el penitente. Vale. Otro aviso es que estamos a punto de cerrar las misas públicas. A punto. De hecho, el obispo ya ha dicho que en todas las parroquias que no se cumpla la forma de un tercio, tienen que cerrar. Así que ya sabéis, si venís a la parroquia, que hay mucha gente, iros, porque si no será la última misa que haya. Vale, las demás serán misas privadas que celebrará el sacerdote y una seguiremos retransmitiendo. Vale, pero si no se cumple la normativa de un tercio del aforo, pues tendremos que cerrar las misas públicas, ¿vale? Y la otra, pues eso, tener mucha prudencia, los grupos de riesgo no os la juguéis, ¿vale? Porque no se está deteniendo el contagio, como se prevería, ¿vale? Así que vamos a ser muy prudentes, vamos a hacer las cosas bien, vamos a no salir de casa más que simplemente para dar un paseo y que nos dé el sol, ¿verdad? Pero evitando las aglomeraciones, evitando la gente, evitando que nos contagien y contagien, ¿vale? Hemos puesto dos misas más los domingos para intentar pues, evitar lo del tercio de los templos, ¿verdad? Vamos a tener una misa más a las 10. Que como la gente todavía no se ha enterado, miren que vosotros vayáis a esas misas nuevas, porque la gente todavía no se va a haber enterado. Es a las 10 y a las 6 y media. Al hospital, por favor, que no vaya nadie, que solo vayan los del hospital, ¿vale? Para evitar contagiarlos, que todos los hospitales están en riesgo, ¿vale? Así que queda prohibido ir al hospital de fuera y tenemos misa a las 10, misa a las 11 y media, misa a la 1. Misa a las 6:30 y misa a las 8. Entonces, todos que tengáis noticia de estas misas nuevas de 16:30, pues ir a esas, ¿vale? Y así evitamos tenerlo que cerrar. Y vivir esta situación con esperanza. O sea, lo primero, estamos en cuaresma, viene muy bien darnos cuenta que no somos Dios, que no somos la caña de España, sino que somos poquita cosa. Que el único que es la caña de España es nuestro Señor. Y Él nos protege, y Él nos cuida, y Él nos da la esperanza, y Él nos da lo que necesitamos. Y al final la cuaresma es un repaso de que la vida entera es una cuaresma. La vida entera es un paso para la Pascua. Ojalá que lleguemos todos al cielo, que de eso se trata. Y realmente al final importa poco si llegamos mañana o si llegamos dentro de 80 años. Yo personalmente prefiero irme mañana. Eso no significa que vaya a estar dando besos a nadie para intentar contagiaros luego a vosotros, pero eso, que si Dios nos llama, pues qué gozada, a disfrutar ya, a descansar y a no tener que preocuparme por nadie más en la vida. Y antes de participar en esta Eucaristía, vamos a pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso a Dios Todopoderoso y a nuestros otros hermanos que pecaron mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, llegar a lo que está por venir con los corazones limpios, por el santo esfuerzo purificador de la penitencia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trasumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvar por sus manos dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derraméis sangre. Echadlo en este aljibe, aquí, en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es nuestro hermano y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en él tiene vida eterna. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid. Lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros
tiempo. Y Jesús les dice: ¿No habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente, que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un paralelismo evidente, ¿verdad?, entre la historia de José y la de Jesucristo, y la de esta parábola que les dice Jesús. Y es que es tremendo, porque nada de lo que hagamos, ni siquiera nuestro pecado, está fuera de los planes de Dios. No es que Dios lo quiera, es que cuenta con ello, es que ya lo sabía. Y entonces hace sus planes conforme a lo que nosotros vamos a hacer. ¿Dios quiere el pecado? No. Ni siquiera quería que mataran a Cristo. Se lo envía para darles la vida, pero ya sabía que lo iban a matar. De alguna forma, Dios sabe lo que va a ocurrir, porque para Dios todo es presente. No que las cosas ocurren por una predestinación. No existe una predestinación. No es que las cosas pasan porque Dios lo sabe. No, no, no. Es justo al revés. Porque tú vas a actuar así, Dios ya lo sabe. Porque Dios ya está en ese día en que vas a actuar así. Y esa es la maravilla. Dios no quiere el pecado, pero cuenta con él. Dios no quiere el coronavirus, pero cuenta con él. Y de alguna forma no hay nada, absolutamente nada, que se escape de sus planes. Por eso tenemos que tener una firme esperanza, por eso tenemos que tener muchísima alegría, sabiendo que Dios está con nosotros, que Dios lo usa todo. Y dice el Catecismo en la Iglesia Católica que al final Dios no permite nada de lo que no vaya a sacar un bien mayor. Lo dice de la forma justo al revés. Dice que Dios todo lo que permite, lo permite porque va a sacar un bien mayor. Pues esa es la maravilla, que al final todo esto pues nos va a hacer más fuertes, más solidarios, más capaces de acoger al otro, porque habremos sufrido, porque nos habremos dado cuenta que todos dependemos los unos de los otros, que nos tenemos que cuidar los unos a los otros, y no simplemente yo soy mí mismo con mi mecanismo, ¿verdad? Pues vamos a darle muchas gracias a Dios, porque Él todo lo que hace, lo hace para salvarnos. Si os dais cuenta, todo lo que le pasó a José, que podía decir, pues es que Dios no me quiere, es que fíjate lo que permite Dios, y cómo Dios permite que mis hermanos me hagan esto, y cómo luego me venden, y cómo luego me encierran en la cárcel porque me han difamado, y cómo puede ser, cómo puede permitir Dios eso. Y era precisamente para prepararse un pueblo, y era precisamente para salvar a su pueblo, y era precisamente para que la familia de Jacob no muriera de hambre, ¿verdad? Y era precisamente para prepararse el pueblo del que luego nacería Jesús. Pues al final, todo lo que te pasa en la vida, Dios lo tiene ya en sus planes. Y va a servir para tu propia salvación y para la salvación de mucha gente. Así que, ánimo, preparaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Cuando haya algo que os duela mucho, cuando haya algo que os haga sufrir mucho, levántate, alza la cabeza, porque eso es lo que está preparando tu salvación y la de tanta gente. Pues vamos a pedir al Señor que todo lo que vivimos, que todo lo que sufrimos, sirva para que algún día podamos responderle antes, más y mejor. Oremos al Señor nuestro Dios, bendito quien confía en Él. Por la Iglesia, llamada a anunciar a todos de palabra y de obra el Evangelio de Cristo. Roguemos al Señor. Por los que confían en sí mismos, apartando de Dios su corazón. Roguemos al Señor. Por los que se encierran en sí mismos, insensibles al sufrimiento ajeno. Roguemos al Señor. Por los que gritan en su dolor sin ser oídos, para que se den cuenta que tú siempre les escuchas y les salvas. Roguemos al Señor.
por los que se dedican al cuidado de los más necesitados, especialmente de todos los sanitarios que ahora se están despidiendo por tanta gente. Roguemos al Señor. Por nosotros, necesitados de conversión, roguemos al Señor. Vamos a pedir por todos que están encerrados en sus casas, por todos que no pueden ir a misa porque están en situaciones de riesgo, por todos los que lo están pasando mal, por todos que también andan aterrados con ansiedad por esta situación, pues vamos a pedir que el Señor nos dé la paz a todos, nos cuide a todos, nos salve a todos y nos dé la vida eterna. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, tú penetras nuestros corazones para darnos según nuestra conducta. Perdónanos y escúchanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a hacer una cosa de colecta. A partir de ahora también, o sea, no sé si habrá riesgo o no, pero lo he oído en algún sitio. Y vamos a hacer la colecta. Cuando paséis a comulgar, luego dejáis después, no antes. Después de comulgar, dejáis lo que queráis en los cestillos, que los vamos a poner aquí, perdonad. Hoy desde hoy, sí. Y así no estáis tocando monedas. Los billetes contagian menos, solo digo eso. Así no estáis tocando monedas antes de comulgar. Vale, después de comulgar, echáis lo que queráis. Y en vez de pasar los testigos, pues lo que vamos a hacer es que cada uno se presente ante Dios en el altar, se ponga en el altar sabiendo que Dios acoge todo lo que nos hace. Bendito sea el Señor Dios universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Ah, mira, aprovecho para dar un aviso. Y es que los que sean celíacos, aunque nosotros tenemos un cáliz preparado para ellos, es mejor que ellos mismos tengan su cáliz para no contagiarse entre ellos. ¿Vale? Bendito sea el Señor Dios universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea grande a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, oh Dios, que tu misericordia prepare debidamente a tus siervos y los conduzca a celebrar estos misterios con una conducta piadosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegamos a la montaña santa con el corazón contrito y humillado. Reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios universo, lleno de sangre y de gloria.
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos. Especialmente te pedimos por los difuntos de nuestras familias y de nuestra parroquia, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, digamos con confianza la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados.
Señor, después de recibir la prenda de la eterna salvación, haz que la procuremos de tal modo que podamos llegar a ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Y con el Espíritu. Te pedimos, Señor, que concedas a tu pueblo salud de alma y cuerpo, para que haciendo el bien merezca ser defendido siempre por tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Avisos, recordatorios, nuevas normas, ya no son recomendaciones, son normas. No podemos superar un tercio de la zona, ¿vale? Entonces, por eso hemos puesto dos misas más los domingos. Así que, los que estáis aquí, por favor, id o a las 10 o a las 6 y media, porque todavía la gente no se había enterado, ¿vale? Así que tenemos misas a las 10, a las 11 y media, a la 1, a las 6 y media y a las 8, ¿vale? Que no vaya nadie al hospital. El hospital queda restringido para los enfermos y sus familias. Incluso nos estamos planteando suprimir la misa en el hospital. Otra cosa más. Ayer yo dispensé a todos los oyentes desde San Rafael Arnaiz del precepto dominicano. Hoy lo ha hecho el obispo a todos los oyentes desde Madrid. En Madrid no hay obligación del precepto dominicano hasta que pasen estas situaciones, ¿vale? Y tenemos que ver cómo hacerlo del tercio del templo. Si un día hubiera más gente de un tercio, pues habría que hacer algo para echarles, o sea, para impedir que entren, ¿vale? Así que, si a alguien se le ocurre una idea, si es especialista en manifestaciones, que me lo diga, ¿vale? Y cuidados, ¿vale? Sería una irresponsabilidad grave que alguien que tuviera en su familia alguien con riesgo viniera a misa, ¿vale? Hay que cuidarse, porque le puedes contagiar tú, así que tener cuidado, ¿vale? Y los que estéis en riesgo, los días de día ya veis que no hay demasiado problema, pero los domingos yo no iría. Por muy fieles que seáis, me lo decís, os llevo la comunión a casa y se acabó, bendito sea Dios, ¿vale? Y ánimo, que esto se terminará de una forma o de otra. Podéis ir. Gracias a Dios.